Al estar trabajando en casa por la situación sanitaria actual, para todos es más complejo tener los resguardos necesarios dentro del hogar para hacer del trabajo remoto una actividad sin riesgos físicos. Por eso queremos compartir estos prácticos consejos para prevenir la adquisición de alguna discapacidad o lesión física a causa del trabajo remoto y el confinamiento. 1. Cuida tu postura. Trata de mantener la cabeza y el cuello en posición recta. Mantén los hombros relajados y la espalda apoyada en el respaldo de la silla en una posición que sea cómoda para ti. 2. Pon atención a la posición del monitor. El monitor del computador portátil o fijo debe estar siempre al mismo nivel o ligeramente por debajo de los ojos y a una distancia de 50 a 70 centímetros. Si percibes que estás adquiriendo una posición de inclinación de hombros hacia adelante, pon algunos libros debajo de la pantalla para generar altura. 3. Realiza pausas activas. Al estar trabajando de forma remota, podemos estar sentados horas en la misma posición. Procura realizar pausas activas de 5 a 10 minutos, incorporando ejercicios para tu cuello, muñecas, hombros y espalda. Esto permitirá prevenir lesiones musculares. 4. No trabajes sobre la cama o el sofá. Evita trabajar de forma remota o realizar actividades con tus aparatos electrónicos desde la cama o el sofá. Esto puede causar daños físicos a largo plazo, como lesiones en la espalda o cuello. Además, el cuerpo asocia esta posición con el descanso, lo que puede producir menores niveles de atención. Te invitamos a seguir estos consejos y promover la inclusión de personas con discapacidad física y prevenir la adquisición de condiciones o discapacidades de tipo motor. En DuoQC avanzamos juntos hacia una cultura inclusiva para personas con discapacidad.